estás pidiendo titularidad, digamos, por una opción diferente, ¿no? No, los goles no están en el Auris. ¿Sí puede ser la oportunidad tuya y la oportunidad de Pizarrito si es que le brinda la confianza? No, por ahí el profesor me está dando la confianza desde que ha llegado. Por ahí yo trato también de ganarme su confianza y en dos partidos por ahí me está dando la oportunidad de jugar y por ahí puedo tener la suerte de comenzar a jugar en este partido con Vallejo. Debe ser incómodo ver que se pierden tantas ocasiones de gol y saber que la solución viene desde la banca contigo con García, ¿no? No, acá creo que todos somos importantes y acá nadie es salvador, acá lo importante es que comencemos a jugar lo que hacer cualquiera. Por ahí el equipo está jugando bien, ¿no? Lo que pasa es que cuando se pierde por ahí se ven muchos errores. ¿Tiene mucha ansiedad? No, estamos tranquilos, estamos trabajando tranquilos, por lo digo, tenemos la seguridad de empezar a ganar este partido y más que todo, todos estamos con ganas de campeonar, creo que eso es lo que nos motiva más a seguir trabajando. Pedro, ¿el grupo ha conversado después del partido en estos días para darle vuelta a esta historia? Sí, el grupo está muy metido en lo que quiere, el grupo quiere campeonar sí o sí, pero para eso hay que trabajar mucho, hay que jugar en equipo y que cada uno asuma su responsabilidad y nada. Ya lo importante es que demos todo en el campo, ya los triunfos se tienen que dar a partir de esta semana. Conversábamos con Butrón y le decía a Butrón, ya es cuestión de irresponsabilidad de ustedes, ¿no es cierto? Porque el profe tiene poco tiempo, así que la responsabilidad de sacar esto adelante es de ustedes por el momento. Sí, la responsabilidad es de nosotros, pero también somos conscientes de que tenemos un gran plantel, un gran equipo como para campeonar, es el objetivo. Lo importante es cuando acabe el campeonato, a ver cómo se termina esto. Pero ahorita las papas están quemando bastante y ahí es donde tienen que aparecer los verdaderos jugadores, ¿no? Pero, como delantero, ¿qué explicación le das a la falta de gol que tiene el equipo? Nada, yo creo que no es solamente por ahí delanteros, porque el partido que el profe de que llegó, de que jugamos con Cristal, por ahí hemos tenido oportunidades de concretar, pero no solamente delanteros, o sea, estamos hablando en general, el equipo está jugando mucho mejor, pero claro que es importante, con goles se ganan los partidos y eso hay que estar por ti mentalizados en concretar las jugadas que lleguen. Y en lo personal yo estoy muy contento porque por ahí con la llegada del profesor como que se me está dando bastante confianza y ojalá yo aproveche y pueda retribuirle con buen fútbol y con goles. ¿Pero le dio tranquilidad el resultado de Alianza en Trujillo? Sí, yo creo que es también, pues te digo, o sea, esto es muy diferente, lo que se está jugando ahorita es muy diferente a lo de la mitad de año. Yo creo que ahora se está jugando la hora de la verdad, como se dice, y tanto Alianza como nosotros por ahí queremos ganar los partidos. Entonces los dos estamos ahí. Acá lo importante es que nosotros ganemos más que todo. ¿Tener parte de pensamiento de lo que está haciendo Alianza por ser rival directo, les quita un poco de concentración a ustedes? No, yo creo que acá hay jugadores grandes, ya. Yo creo que tenemos que estar concentrados, no hay más que hacer. Yo tengo fe que hablo en lo particular, que nosotros vamos a llegar a la final. Yo tengo esa fe, yo creo eso. Listo, gracias. Listo.